bonito allá. Mira, ¿por qué esos tíos se van a poner? Porque obvio que está oscuro, mamá, solo que tú no te das cuenta, pero mira para allá, está todo oscuro. No, pues mamá, no te crucís, po. Era mi cruz, amiga. Vení, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Mira, en el próximo año vamos a poder ir a ver ir a verlo a Valdivia. Ah, sí, porque no, no me toqué. Porque el próximo año va a haber uno, pero que se va a ver en Valdivia. Se va a ver así. Sí, yo sí. Hoy sabes que yo no sé si soy yo o se ven dos reflejos de todo. No, mamá, es el vidrio. Mañana van a Chile. Todo una señal. Claro, una señal. Es una señal de que mañana van a Chile. Mañana no hay clase. Dos cámaras, entonces. Primera vez. Sí, primera vez en Chile. Y primera vez y. La banquita, ¿cómo está? No son muy yo. Oye, ¿trataron de hacerlo en los de ahora? Sí, están todos. Obvio, oye, ya me voy a sacar. Creyendo yo de que mi imagen con ese poquito de software iba a ser buena, me reduje el brillo y hice todo acá. Salió, quemó la foto al tiro. ¿Verdad? Pero tú sabes que podría haber quemado el foco, ¿verdad? ¿Y esta? Yo creo que lo que pasó es que entró exceso de luz. Sí. A lo mejor esta necesitaba todo el efecto. Eso te iba a decir yo porque igual fue súper raro, pues ayer te funcionó de la nada, como que no. Bueno, les explico por qué. ¿Ven el aro que está ahí? ¿A cuántos grados crees que estás? No, estoy preguntando. ¿Cuántos grados crees que estás? ¿Cuánto grado crees que está? Si más esa cuestión, ¿cuánto grado mucho más cerca de la ¿está más caliente o más frío que el sol? Ese aro de luz que está ahí, te pegaste, no en la luz. Ese aro de luz que está ahí, ¿a cuánto grado está? No, no me quité ahora, que se está viendo como se va.